Solo espero que esto les motive un poquito, les ayude un poquito, mi reina. Es nuestro único objetivo. No lloro, mami. Esas lágrimas son de felicidad, ¿ya? Señoras y señores, estamos aquí en el mercado de Sauces 9. Estamos en busca de Don Francisco, que creo que ahí está. Sí, es él, es él, es él, es él, es él. Es él. Vamos, 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 vamos. Y me han dicho que Don Francisco ya no puede trabajar. Él viene aquí al mercado a que le regalen verdes, verduras y él luego ir a vender a los restaurantes. Así que hoy tú y yo le vamos a hacer tener un buen día. ¿Están conmigo? Vamos. Ahí estamos llegando. ¿Cómo está? ¿Don Francisco? Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Yeah. Estamos en el mercado de Sauces 9. Claro. ¿Y usted qué vino a hacer hoy? Me da los verdes y ahí me da ya. O sea, ¿le dan los verdes? Claro. Unos verdecitos y ahí me voy a la casa. Don Francisco, cuénteme, ¿qué es esta? ¿Eso qué tiene ahí? La próstata. Ahí está. ¿Pero eso está conectado? Claro. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo está ahí con la manguera? El doctor, no sé cuándo saca esto, no sé, pero todavía no. O sea, ¿en el hospital le atienden? Claro. ¿Con quién vive usted, don Francisco? Flora, pues mi mujer, Flora. ¿Y ella está en la casa? Claro. ¿Y usted en qué trabaja hoy? En Gánteme, de 3, 4 de productos vendo. Y ahora no puedo, por el infarto me dio. ¿Le dio un infarto? Sí, claro. También tres cosas para mí implicadas por eso. La próstata, ha sanado la próstata. Aparte, la hernia, después la hernia, por eso. ¿Y eso le duele? Ahora no, pero un poquito sí duele ya. O sea, ¿usted actualmente no puede trabajar? Nada. ¿Y usted qué viene acá todos los días al mercado? Sí, pero vender los vestecitos y a ir a la casa. Don Francisco, quisiera que me acompañe a un lugarcito. Le tengo una sorpresa. ahí está, sí, le gusta. me gusta esa sonrisa, se ha sabido sonreír usted, Francisco. ¿Qué pasó? Un regalito perfecto. Hoy, don Francisco, le quiero hacer que tenga un buen día. Ya. Vamos, esa es. Don Francisco, ¿pero usted tiene hijos? Claro. ¿Cuántos hijos tiene? Muerto, Richard, 8 años, mi hijo murió. Los demás vivos. ¿Y usted por dónde vive? Tres, pues. Usted tiene el bono, usted al menos del bono le ayuda. No hay bono. Pero yo le veo a usted que tiene las manos hinchadas, los pies hinchados. Como 2 años un carro me... esto, está atropellado. ¿Ah, le atropellaron? Claro, sí. Esto, los dos carros. Don Francisco, ¿pero sus hijos sí le ayudan ahí en la casa? Para nada. Para nada. Estamos llegando ahorita a una tienda de barrio por Sauces. Buenas, buenas. Buenos días. ¿Tiene bolo? Sí, de todo. ¿Sí, de todo? ¿Cómo está mi reinita? Mucho gusto. Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Mercedes. ¿Tiene nombre la tienda? Mechita. ¿Y cuánto tiempo usted tiene aquí la tienda? Aquí estoy 20 años. ¡Qué belleza! O sea, ya la conoce todo el barrio ya. Claro. Pues. ¿Y usted está soltera, casada? Viuda. ¿Y no, nunca más se ha vuelto por ahí a enamorar? No, ahí nomás. Ahí está bien. ¿Y cómo son los días acá de venta? ¿Cómo le ha estado yendo últimamente? Ahí, ahorita está un poquito mal. ¿Y a qué hora abre usted, mi querida Mechita? A las 7. ¿Pero por qué no duerme un poquito más? Abra a las 10. Ya, pues hasta eso ya pasa los clientes, pe. ¿Y a qué hora cierra usted la tiendita? A las 9:30. Más o menos, ¿usted cuánto vende al día? Vendo a veces 80. ¿Y de los 80, cuánto le queda a usted de utilidad? Ah, pues si va al mercado, con eso mismo damos la vuelta, pues casi no queda nada. Quiero que usted sea mi cómplice y yo quiero que usted también tenga un buen día y le voy a hacer una comprita chévere, pero me fía. Perfecto, vamos a hacer las compritas, mi querida Mechita. Qué rico, de entrada yo cojo estos cafecitos. Todo. Eso. Ya, deme 2 pollitos. Estas son gallinas grandotas, pues mira. Carnecita, Meche. ¿Esa es que es pulpa suave o de estofado? Pajarilla, ya. Deme todos esos atunes de ahí. Y unas 5 sardinas, deme. Perfecto. Me hace combo, precio paquete. ¡Combo! 4 leches, deme. Ya, unos 2 de estos y un mozzarella, deme también para que don Francisco se pegue un mozzarella y eso. Salchichitas ahí embutidos, ahí para que se pegue una salchipapa, don Francisco. Deme unas mortadelas. 1, 2 y 3. Épale, eso, 2 de sal, 2 de azúcar. Épale, ahí. Ahí para que coma bastante tallarín, don Francisco, vamos. Ahí, papel higiénico, lleve, esa es, tome.
Póngame allá. Somos clientes fiel de Mechita. Mi reina, si le tengo mala noticia. ¿Por qué? Hoy no estamos fiando. No, yo no fío hoy día. Estoy pagando, vea. A ver, Cusqui, Cusqui. Ahí tiene la salla. A ver, déjeme, saque, ver. Cusqui, vea. Oiga, usted sí tiene. ¿Cómo se llama, disculpe? Alba Andrade. Se ve bonito. ¡Ay! Porque tengo la plata. Oye, del Guambra. ¿Y me oye usted? Eso, jabón. Hay dos jaboncitos para que se pegue un buen duchazo. Perfecto, tome. Démese unos choclitos. Esos grandotes, esos. Estamos pidiendo unos dos aliños, las mayonesas. Ya. Épale, ahí póngale también. Pancito, a ver. Pase todo el café. Pase todo el café de una. Dos cubetas de huevos. Toma, compadre. Oiga, Mechita. Mande. Creo que está mucho. Ahí hagamos canje, vea. Yo subo una historia. Ay, mamá. La cuentita, vamos a hacer la cuentita. ¿Cuánto se hizo? 132,8. Chuta, ¿y ahora? ¿Cuánto dijimos? No va a hacer canje, vea. Yo le doy $30 y por los $100 le doy dos historias. En carrusel. No. Es la típica risa de este pobre juez. No, mentira, mamita, nos hace falta el arroz. Perfecto, listo, vamos. Una librita de papa, una librita de cebolla. ¿Papa chola o papa? ¿Pero chola buena o...? Claro, buena. Claro, pues esa chola rica. Vamos, tres chanchitos, listo, ya. A ver, ¿cuánto se hizo total? 150,68. 2, 4, 6, 14 y... 16. ¿Está teniendo un buen día? Sí, 3 días de venta ya tengo aquí. ¡Esa es! ¡Perfecto! 3 días de venta. ¿Sabe qué? Vámonos a la playa con esa venta. No, mentira. Vamos a llamarle ahorita a Francisco. Esperemos que tenga él también un buen día. Vamos. Don Francisco. Ya. Yeah. Todo eso es para usted. ¿Este? No, todo esto, esto. No los plátanos. ¿Esto? ¿Seguro? Sí. ¿Ah? ¿Seguro? Todo es suyo. Ya, pues. Ya. ¿Seguro? Sí, ya. Eso es todo. Es suyo. Ya. ¿Qué? ¿Está dudando? No, no. Vamos a montar todo esto en el carro para irle a dejar a la casa. No puedo creer. Vamos, Francisco. Mire, don Francisco, vamos repleto acá toda la van con sus compras. Me encanta verlo sonreír, reírse. A ver, bajen, chicos, baje todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, señor? Mi reina? Que Dios me lo bendiga, Cristo lo ama. Eso, también. Le prometí a Francisco que le iba a hacer tener un buen día. Así que espero que también el buen día sea para usted. Le dimos algunos detallitos. Eso, todo. Mi reinita, solo espero que esto les motive un poquito, les ayude un poquito, mi reina, es nuestro único objetivo. No llores, mami. Esas lágrimas son de felicidad, ¿ya? Yo sé porque Dios es bueno. Mi marido ya tiene más de 2 años con esa próstata y él se sale, se me sale. ¿Por qué no llega? Estaba preocupada, dice. Sí, ya yo iba a salir a buscarlo porque no llegaba. Yo les agradezco infinitamente. Que Dios les multiplique, porque mi padre nunca se queda con deudas con nadie. Mi padre paga todo lo que le dan a sus hijos. Y yo soy una hija de él y yo sé que les va a pagar a ustedes. Yo no les puedo pagar, pero él sí se los va a pagar. Espero que lo disfruten y que sigan teniendo un buen día. Muchísimas gracias. Chao, Francisco. Que Dios me los bendiga a todos. Los chao, amo. Mi reina. Cristo los ama. Cristo los chao. Ama. Chao. Gracias. De parte de Café Buen Día, para esta hermosa tienda para usted. Que Diosito le dé más a usted y su programa también, y para que siga ayudando todos los días. Sí, qué gracias. Gusto conocerla, mi reina. Sí, gracias. Cuídese que mucho. Pase bien y cuide también usted. Sí, muchas así gracias. Sigue ayudando a los pobres y todos los días. Chao. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias. ¡Hey, locos por ayudar! Si conoces más casos de estos o quieres que visitemos la tienda de tu barrio, escríbenos a nuestro correo electrónico. ¡Cuento contigo! Hola, soy Joaquín y no sé qué hago aquí. No sé si estoy viviendo o queriendo morir.